Bienvenidas, bienvenidos a Así es mi tierra, un programa de la Federación Castellano-Manchega de Asociaciones de Folclore, que se realiza en colaboración con personas, asociaciones e instituciones comprometidas con el patrimonio cultural inmaterial en Castilla-La Mancha. Hoy nos vamos a desplazar hasta la localidad de El Viso del Marqués, en la provincia de Ciudad Real. Esta localidad que es la antesala de Despeñaperros y de Sierra Morena, y donde en el siglo XVI construyó y mandó edificar un palacio el Marqués de Santa Cruz, el primer Marqués de Santa Cruz, don Álvaro de Bazán. Hoy nos encontramos en la localidad de El Viso del Marqués, en la provincia de Ciudad Real, a los pies y a la entrada del palacio del Marqués de Santa Cruz, el primer Marqués de Santa Cruz, uno de los marinos más importantes que ha dado la nación, uno de los marinos más importantes que hubo en el siglo XVI, y hablamos de don Álvaro de Bazán, capitán general de la Armada Invencible. Así que, si queréis, pasamos y visitamos la historia. Acompañarme. Buenos días, subteniente. Buenos días. Bienvenidos al Archivo Museo Álvaro Bazán, de la Armada. Usted es el subteniente de Juan Manuel Mestre Arispón. ¿Y es usted ahora mismo, actualmente? Director del museo. Director del museo Álvaro de Bazán. Bueno, pues cuéntenos un poco de la historia de este lugar. Bueno, están ustedes actualmente, esto es el Archivo Museo de la Armada, desde 1949, en que la Armada se lo alquiló a los marqueses de Santa Cruz. Este palacio, como he dicho, pertenece a los marqueses de Santa Cruz y fue terminado de construir en 1588 por orden expresa de don Álvaro de Bazán, que fue almirante durante la etapa de Felipe II. El palacio, como verán, está lleno de frescos hechos por pintores italianos, dado que Álvaro de Bazán estuvo en mucha época, mucho tiempo en Italia, y de ahí el influjo italiano prevalece sobre sus gustos. Como verán, el palacio de estilo genovés, creado a imagen, tomando como ejemplo el palacio que existe en Génova de Andrea Doria, que fue compañero de armas en Lepanto. Muy bien, pues con gusto entramos y hacemos la visita, si le parece. De acuerdo, están en su casa. Subteniente, ¿por qué se llama Archivo Histórico de la Armada? Bueno, el Archivo Histórico de la Armada es porque aquí recogemos toda la documentación relativa a la Marina, tanto como militar, desde 1784 hasta la Guerra Civil. Y aquí justamente podemos encontrar los archivos históricos de muchísimas batallas que... Aquí pues tenemos desde hojas de servicio del personal de la Armada, como en temas judiciales de Armada, documentación de Filipinas, de Cuba, y también como continuación al archivo de Indias también tenemos documentación de las Américas. Pues si le parece, comenzamos esa visita con el guía titulado y que nos enseñe este impresionante museo arquitectónico que tenemos en el centro de La Mancha. Sí, el archivo pertenece a los marqueses de Santa Cruz, pero cuando lo cogió la Armada, que lo tiene en alquiler por 90 años, decidió darle un nombre emblemático, más emblemático que don Álvaro de Bazán. Creo que no hay ninguno, porque es de los mejores marinos que ha tenido nuestra Armada. Muy bien, pues comenzamos. Don Diego Prada Manzanares, es usted uno de los guías titulados del museo, ¿verdad? Exactamente.
Y usted, aparte de ser el guía, también es oriundo y nacido aquí en la población. Pues sí, la verdad que poder enseñar algo tan importante, tan bonito, y que sea de tu pueblo, que todo el mundo pues lo ve como una sorpresa aquí en La Mancha, esta cantidad de pintura, refresco, pues es un placer poder enseñarlo. Bueno, pues si es tan amable, pues comenzamos la visita para poder adentrarnos en la historia. Cuando quiera. Vamos para adelante, venga. Bueno, pues siempre comenzamos por este bonito patio, porque entrando al patio ya todo el mundo se imagina cuando entra a este magnífico patio que estaba en un palacio italiano. Porque don Álvaro Dazán conoce el Palacio de Doria, amigo suyo y compañero Lepanto, y de allí se inspiró sobre todo para hacerse el suyo. Y es como recordar la hoja de servicio de Álvaro Dazán. Dar una vuelta por este patio, por estas salas, es recordar la vida del héroe, del marino invicto, que fue el Marqués de Sicambre. Se comienza por esta sala, llamada Sala de Portugal, porque en este techo representa la toma de Lisboa, cuando el rey Felipe II le correspondía la corona de Portugal, pero tuvo que hacerse un poco por la fuerza. Desde la bahía de Cádiz, el rey envió al duque de Alba por tierra y por mar a don Álvaro Dazán. Ya tenía el título de Marqués de Sicambre. Son todos los detalles de la salida de la bahía de Cádiz hasta Lisboa. Se ve también en el centro la famosa Torre de Belén. Es una de las salas que está muy poco restaurada, porque la mayoría de las pinturas solo tienen limpieza. El mal uso que tuvo el palacio durante años, granero, hospital, colegios y tal, pues hizo que las pinturas estuviesen totalmente sin visión, totalmente negras. Y cuando se limpia la pintura, que se retoca, pues aparecen estos magníficos frescos. El palacio en su tiempo estuvo habitado, ¿verdad? Exacto, sí. Don Álvaro Dazán lo hizo pensando en su familia, porque él sabía que cuando comenzó la obra ya tenía casi 40 años, entonces era muy difícil que él podía vivir aquí en esta obra, pero tuvo la suerte de morir mayor, con más de 60 años, en aquella época mayor, y tuvo la suerte de ver su obra casi terminada. Entonces, quien lo disfrutaron fueron sus hijos, sus nietos. Estuvo habitado hasta la Guerra de Independencia, en 1800 y pico, fue habitado por la familia de los Marqueses de Santa Cruz. Título que le concedió el rey Felipe II con agradecimiento a todas sus batallas ganadas. Le dio el señorío de Santa Cruz de Mudela y de ahí el título de Marqués de Santa Cruz. Este palacio ya ha tenido 14 generaciones. Los últimos, al llegar aquí después de la Guerra Civil Española, el estado del palacio era lamentable, ellos no pudieron recuperarlo y lo cede al Estado. Y en este caso la Armada la que hizo cargo, por el precio simbólico de una peseta. Y estos muebles que vemos en el recorrido, cuadros, tapices, en fin, toda la decoración es prácticamente del Museo Naval de Madrid. Algunos cuadros de copias del Prado, pero lo que queda suyo del palacio pues es la cantidad de pintura de fresco que aún conserva. Y hemos hablado justamente de que el gobierno se lo tiene alquilado, en este caso la familia se lo tiene alquilado al gobierno español. A la Armada. A la Armada, en este caso, por una peseta simbólica. En la que iba el retrato de Álvaro Dazán. Que era un billete de peseta. Un billete de peseta. Esas pesetas que todavía guardan los abuelos en sus carteras, es una peseta muy querida. Y mucha gente la trae aquí todavía. Hay veces que cuando dices lo de la peseta, la gente te la saca de su carterita y te la enseña. Esta es la peseta, esta es la que se paga. Y cada año el almirante del Museo Naval, el director del Museo Naval de Madrid, le entrega a los dueños esa peseta. Un acto simbólico y bueno, y curioso que es.
Diego, ¿dónde estamos? Pues estamos en lo que serían los grandes jardines del palacio, porque aunque ahora tenemos aquí un pequeño jardinito, porque en su época los jardines serían inmensos, rodeado el palacio de jardines y bosques. Se cambiaron los jardines por viviendas y los bosques por sembrados. Y la Marina en los años 50 recuperó este jardín, del que queda original la fuente. Esa sí es la época del palacio. Lo único que queda original es la fuente. Lo demás ya el azulejo se puso, el azulejo que es de Talavera de la Reina de Toledo, se puso en los años 50 y tiene magníficos recuerdos del Marqués de Santa Cruz. También está el Santiago Apóstol, porque don Álvaro era caballero de Santiago. Aunque estamos en Calatrava, una zona de Calatrava, en el palacio se va a ver todo Santiago. Y los jardines, pues en los años 50 se dedicaban, cuando el palacio era colegio, como patio de recreo. Y también las fiestas de plaza de toros. Las vaquillas famosas de los pueblos se hacían en este solar. Todavía hay gente del pueblo que se acuerda de venir aquí a torear las vaquillas. Los valientes, los que no eran tan valientes, pues estaban por ahí por las ventanas subidos. Tenía torres, el palacio tenía cuatro torres, que también las tiró el terremoto de Lisboa. 1755. Un convento que estaba al lado también. Las estatuas grandes que hay aquí eran del convento. Ya se ve que esta puerta era mayor. Y por aquí entraban los carros cuando el palacio estaba sin control, cuando el palacio era granero, era una rampa de tierra y lo utilizaban de granero, de hospital, en fin, de muchos usos. Por eso mucha gente del pueblo, gente que todavía recuerda, nos dicen que es un milagro con lo que pasó aquí durante años y que todavía tenga las pinturas que tienen en tan buen estado. Y estas figuras que estamos viendo ahora mismo, bueno, justamente dice que venían del convento donde su hija y su hermana estaban de monjas. Estuvieron allí, ¿no? Sí, sí. Representan al hermano de don Álvaro, Alonso de Bazán, que también era marino. También, si se dice que don Álvaro muere invicto, su hermano también lo fue. Estuvo todas las batallas con él, un buen estratega. Y casó con María Figueroa y este matrimonio fundó un convento justo enfrente del palacio. Al perderse el convento, las traen aquí. Diego, como he dicho antes, justamente el palacio está en continua rehabilitación por todos los frescos que tiene y todas las pinturas que tiene. Cuéntanos algo sobre los frescos. Pues las restauraciones, sobre todo, tuvieron que hacerse en las zonas hasta 2 metros de altura. Esto estaba fatal, de pintadas, los grafitis, agujeros de haber puesto clavos, de echar fuego, en fin, esto estaba fatal. Entonces la restauración se ve muy bien porque donde faltan trozos, aquí falta un trozo del mar, o un trozo de un barco, trozos de montaña, se pueden rellenar, pero con tonos más claros, para que se note la zona restaurada. Esto se llama regatino, restauración, la parte original es más oscura, para que se vea la diferencia, restauración, del original. Hasta 2 metros de altura esto estaba fatal. Arriba, donde las personas no llegaban ni el maltrato, las pinturas están estupendas. Hay zonas que parece que tiene esos frescos 4 años, no 4 o 5, que tiene. El tema mitológico es el más extenso que tiene el palacio. A las personas que les guste la mitología, aquí pueden venir para estar horas y horas, que aquí no se van a aburrir. Expertos de mitología, profesores que vienen a dar sus clases aquí, al palacio, pues a sus alumnos. Y bueno, es un sitio ideal porque la pueden dar la clase totalmente en vivo y en directo. Diego, ¿y esta impresionante escalera qué nos puedes contar? Pues muchos visitantes cuando pasan por esta zona dicen, si es que estoy en Italia, es que parece que estoy en Italia. Pues sí, es una de las escaleras, es difícil destacarlo en esta obra, muy difícil, pero siempre al visitante lo que le impacta sobre todo es la escalera. Se decía cuando el palacio estaba tan malas condiciones en los años 40, que había que salvar este palacio, aunque solamente fuese por salvar la escalera, ya merecía la pena salvar este edificio. Y además de bonita, porque tiene unas pinturas estupendas, con mucha mitología, de los trabajos de Hércules, de Neptuno, de Marte, pero además de bonita, podríamos decir que es famosa, porque Felipe II, en sus viajes a Andalucía, pasó por este pueblo. Esto era camino, por aquí pasaba el Camino Real. Y el rey le impactó tanto que le dijo el arquitecto al bergamasco que él quería otra para Escorial. Y equipos de estas que trabajaron en esta escalera se los llevó el rey para Escorial. Por eso, además de bonita, famosa.
O sea, digamos que esta fue la primera. Exactamente. Porque... Y la que hemos visto en el Escorial, o los que solemos porque... ver en el Escorial. Esa ya es la copia. Es una copia. Sí, porque siempre, muchas veces cuando se hacen reportajes tal, dicen que fue la del Escorial la primera. Pues que quede claro que la primera fue la del Marqués de Santa Cruz. De aquí copiaron para el Escorial. ¿Pues subimos? Por favor. Aquí están los ramales de escalera, uno dirigido a Neptuno, porque la mitología lo que quiere es engrandecer, ensalzar la vida del héroe, del Marqués de Santa Cruz. Y qué mejor que representarlo como Neptuno, el dios de los mares. Este hombre no perdió ninguna batalla en el mar. También se le representa en la otro ramal como Marte, el dios de la guerra. Don Álvaro es quien ganó a ingleses, franceses, portugueses, pero ¿quién era su enemigo principal? Los turcos. Por eso está pisando la cabeza al turco, que siempre lo venció, en la batalla de Lepanto. Por eso el rey Felipe II, en agradecimiento, le dio por aquí las tierras, le dio títulos, en agradecimiento a su labor, sobre todo por la batalla de Lepanto. Bueno, esta sala, ¿a qué se viene referenciando? Pues aquí está la familia de Don Álvaro. El origen lo vamos a ver en una sala siguiente, pero primero aquí está representado en esta bóveda Don Álvaro de Bazán, sus padres, hermanos y hermanas. Él fue el hijo mayor de los 7 hermanos. Nace en Granada. Ahí lo tenemos pintado con la cruz de Santiago. Aunque esto es Calatrava, el palacio todo Santiago. Don Álvaro nace en Granada, pero ¿por qué vino a este lugar? Es la pregunta del millón. ¿Quién sabe ahora, casi 5 siglos, por qué un marino surge en este mar? Pero tenemos una razón fundamental, que su padre compró las tierras del Viso. Su padre tuvo el señorío del Viso. Esto lo heredó él y aquí hizo esta obra. También se dice que este punto, para Don Álvaro, si hubiese estado residiendo, sería muy importante, porque si tenía que ir a Madrid, a la corte, a Lisboa, puertos de Cádiz, Cartagena, en fin, Sevilla, este era un punto céntrico. Ya hemos dicho que por aquí pasaba el Camino Real. O sea que tuvo razones de peso para este hombre llegar aquí. Aunque ahora lo veamos extraño que un marino escogió este lugar. El pueblo tiene un refrán que es el que más convence a los visitantes. En este pueblo se dice que el Marqués de Santa Cruz hizo un palacio en el Viso porque pudo y porque quiso. Aunque hemos dicho que Don Álvaro nace en Granada, pero el origen de esta familia eran navarros, del Valle Baztán. Por eso, por algunos sitios, está escrito el apellido con la ST, Baztán. Luego cambió a Bacán o Basán, como fue Sevilla, para quedar actualmente con la Z, Bazán, del origen navarro. Esta familia de navarros se bajaron a Granada a ayudar a los Reyes Católicos. El abuelo de Don Álvaro ya fue marino con los Reyes Católicos. Su padre estuvo a las órdenes de Carlos I y él con Felipe II. Pero esta familia no va. Ahí está el escudo de la familia, el Damero. Muy sencillo, un juego de damas, que tiene una historia también muy bonita. Ese escudo lo tiene también este pueblo. Lo adoptó el Viso, lo adoptó Santa Cruz de Mudela y también en parte Valdepeñas. Don Álvaro tuvo el señorío del Viso, Santa Cruz y Valdepeñas. La diferencia es que el escudo de estos pueblos lleva la cruz de Calatrava, hemos dicho que él de Santiago. Los personajes están todos vestidos y pintados al estilo romano. Los pintores hemos dicho que eran de Italia, sobre todo genoveses, lo hicieron todo a su gusto, todo italiano. Todos muy gorditos, las señoras podían estar embarazadas, pero los caballeros también tenían su tripita, ¿no? La moda se puede decir que en aquella época era muy diferente. Ahora, una persona delgada era pobre. Una persona muy morena, era de campo, un campesino, había que estar gordito y blanquito. En las paredes faltan los tapices. Todavía en algunas zonas se ven los ganchos que sujetaban el tapiz. El tapiz daba, además de grandeza, también daba para el frío, ¿no? Más de grandeza, sí, más acogedor. Exactamente. Y estos podían ir del Museo Naval de Madrid. ¿Y todos estos tapices pues desaparecieron? Se cree que fue la Gran Dependencia, el primer espolio que hubo, cuando desaparecen. Sí.
nos encontramos en un cuarto que dice que aquí duermen los príncipes. Como esto era camino real para Andalucía, por aquí descansaban reyes y príncipes y no iban a dormir en las posadas de los pueblos, podían dormir en este palacio. Entonces esta habitación es una de las que tenían los reyes para descansar. Seguramente entre los que durmió aquí fue Felipe II. Por eso hemos dicho que el rey, al ver este palacio, estas pinturas, se llevó muchos equipos para Escorial. Diego, entramos en una de las salas más importantes y con más historia para los curiosos sobre la mitología. Pues sí, esta sala llamada Saleta de Olimpo es una de las que más interesa al público, porque hay veces que, como anécdota, os cuento que no solamente la aplico 3, 5, 6 veces al día aquí con los visitantes, sino luego por teléfono llama el visitante para que le explique mejor el nombre de la ninfa o otra cosita, y por teléfono tengo que explicar esta historia, pero lo hago con tanto gusto porque veo que a la gente le interesa. Y además de ser una historia muy bonita, es que tiene unas pinturas para los expertos de las mejores del palacio, muy finas. Esta sala puede tener unas pinturas tan buenas como la de la escalera. Y la historia, te la voy a resumir un poquito, porque esto los expertos aquí podrían estar hablando en esta sala una hora o dos horas sobre toda esta mitología, pero yo voy a hacer un pequeño resumen de una ninfa que se está bañando en el río, la ninfa Calisto, donde se observa en la claridad de la pintura que el pie de la ninfa parece que se refleja en el agua. Es una pintura, ya digo, extraordinaria. Pues la ninfa Calisto, cuando se está bañando, fue vista por Júpiter. Júpiter sabemos que era un ligón, intentando siempre ligar con las ninfas, pero con esta lo tenía difícil. Ella había hecho voto de castidad. ¿Qué hace Júpiter para estar con ella? Pues al día siguiente Júpiter viene disfrazado de mujer, de Diana, y así engañó a la ninfa Calisto para estar con ella. Cuando pasan unos meses, la ninfa Calisto estaba embarazada en esta zona. Calisto aparece embarazada, sus compañeros lo descubren porque ella no quería tomar el baño, no quería quitarse la ropa. Se enfadan con ella, con la ninfa, al verle que está embarazada, y la abandonan en el bosque. Ahí a la derecha se ve el momento del parto, que es una pintura, además de curiosa, de bonita, es curiosa porque por aquí cuando vienen italianos se sorprenden, me dicen que en Italia nunca han visto una pintura así. Tiene guasa que te digo, un italiano, esto no hay en Italia, el parto. Luego el final es que la mujer de Júpiter, Juno, al enterarse de que la ninfa Calisto estuvo con su marido, le dio una paliza. Además de pegarle, convierte la ninfa Calisto en un animal, en una osa, para que no pueda estar más con Júpiter. Y el hijo no lo sabía. Aquí a la derecha se ve cuando el hijo es mayor, se va de caza al bosque y está a punto de dispararle una flecha a su madre. Esto no sucede porque lo que hace Júpiter enseguida es convertir al hijo también en otro pequeño osito para que siempre esté al lado de su madre. Los envía juntos al cielo y surgen, según la mitología, las constelaciones de la osa mayor y la osa menor. ¿Esta sala a qué está dedicada? Pues esta sala también de mitología, también con un centro sobre todo espectacular. Ahí tenemos en la bóveda central, que solamente había una grieta del terremoto, hubo que restaurar, además es limpieza, pues está pintada el rastro de Proserpina, la raza Plutón, el dios del infierno, con su perro de tres cabezas, el Cerbero, el que tanto gusta a los niños. Por aquí nos visitan muchos colegios y estos chicos de 10 años, de 12, cuando ven ese perro, ya me han preguntado muchas veces que por qué está pintado aquí el perro de Harry Potter. Pues es el perro guardián del infierno y representa también las estaciones del año. En las esquinas está la primavera, ahí se ve una buena amiga del terremoto. La primavera se representa con una chica joven con muchas flores,
El verano es la época de la fruta, de los cereales. El otoño es la época de los embales, de la uva, la época de la vendimia. Y el invierno lo tenemos en esta esquinita, que se representa con un anciano, una persona mayor, con su brasero para el frío del invierno. ¿Dónde vamos ahora? Al salón más importante del palacio, el salón de fiestas, de bailes, también llamado salón de honor. Salón de recepciones. Impresionante, ¿verdad? Muy bonito. Aunque enseguida aquí el visitante se da cuenta de una cosa, cuando mira para arriba, la bóveda no tiene pintura. Qué lástima, porque esta fue de las que se hundieron por el terremoto de 1755, el famoso de Lisboa. Cuando entró la marina, esto era un tejado de madera de leña. Se quitó, se hizo una bóveda nueva, pero sin pintarla. Incluso han puesto unos tensores, unos tirantes, que de fuera se ve la fachada para proteger la pared. De todas formas, conserva todavía unas magníficas pinturas de paisajes sobre Italia, esas columnas que parece que están de verdad en relieve, y los cuatro emperadores que nacen en España. Están representados Trajano, Adriano, Marco Aurelio y Teodosio, los cuatro emperadores que nacen en España. Como es tan grande el salón, pues tenía que tener dos buenas chimeneas, también son originales, de pizarra y de mármol. Blancas y negras, haciendo juego del escudo, el damero, el escudo de armas de la familia. Ya hemos dicho que ese escudo es del Baztán, en Navarra. Y las banderitas que se observarán alrededor del escudo, o banderines que se rodean haciendo un collar, son las banderas batallas ganadas por el marqués de Santa Cruz. Más de 20 batallas, ya hemos dicho que lo gana todo. Él muere en Lisboa, 1588, preparando la expedición contra Inglaterra. Siempre se tendrá esa duda con este hombre, unos años antes, que hubiese pasado. Murió. Si hubiéramos ganado la batalla contra la Armada Invencible, ¿verdad? Él no se enteró del desastre, él murió antes de la batalla. Y su testamento decía que lo enterrasen en el convento que estaba al lado, donde sus hijas estaban de monjas y su padre enterrado. Cuando el convento se pierde, los restos pasaron a la iglesia del pueblo. Estuvo otros 100 años. Ahora la familia prefiere que estén aquí en el palacio. Veremos la capilla después, donde están los restos de don Álvaro y su familia. La galera de don Álvaro siempre lleva pintado su escudo, el damero. En todas las batallas representan la galera del marqués. Se llamaba La Loba. En este pueblo hay una calle dedicada a la galera del marqués, calle La Loba, la que nunca fue vencida. Y lleva también los fanales. Esas lámparas que iban en popa se llama fanal, que los vemos por este recorrido, en estas galerías. Esto ya son copias, son reproducciones. Cada lámpara es una batalla ganada por él. Recordamos que don Álvaro, cuando tenía 14 años, navegaba con su padre. Con 17 entró en combate. La primera batalla con los franceses y la última también, en las Azores, con los franceses. Lo que no entendemos es por qué, cuando don Álvaro de Bazán no puede ir a esa batalla, ponen a un almirante de tierra, estando su hermano, que es un gran estratega. Pues es la pregunta que se hacen todos los historiadores, todo el mundo, y qué pena, porque Alonso de Bazán estaba toda la vida con él y puede haber hecho una labor mucho, mucho mejor, creemos, claro, pero son cosas que, por motivos, eso ya cosas de... el duque de Macedonia, claro, era de la grandeza, y Alonso de Bazán no era ni marqués, entonces claro, pues el título tiene que llevar el mando pues una persona de la grandeza, es lo que único podemos responder. Pero una pena, porque Alonso es el que estaba capacitado para esa batalla, perfectamente. ¿Un dato anecdótico, Diego, que nos quieres contar sobre el terremoto de Portugal? Pues sí, uno de los muchos grafitis que tiene el palacio se respetaron, y uno es le damos mucha importancia porque nos recuerda lo del terremoto de Lisboa. Lo voy a leer tal como lo pone el grafitis.
el año de 1755 tembló la tierra mientras en Misa Mayor. Ese es el terremoto de Lisboa, porque Misa Mayor quiere decir que era un día festivo. Sabemos que el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos. Pues en Misa, cuando estaban en Misa, tembló la tierra. Hay otros sitios como Salamanca, como Cádiz, que nos hablan de 10:30, que fue el terremoto, coincidiendo con esta fecha. También nos pintan una torre que tiene una cruz, que puede hacer referencia a la torre de la iglesia, que también se perdió el día del terremoto. O sea que es un grafiti muy curioso y que se respeta porque nos recuerda el famoso terremoto de Lisboa. Pero había de todo, pintadas que nos decían que pasó por aquí un conde, que vino un rey, un coronel, y la gente escribía o que uno compró un carro por 14 pesetas, el otro compró 20 olivas, había de todo. En las pintadas se han dejado algunas como anécdota. El marqués, como no perdió ninguna batalla, ahí está su galera con su fanal, su lámpara nadie se la quitó, está en Madrid. La copia la tenemos aquí, encima de la puerta de la capilla, que para nosotros es la más bonita de todas, el fanal de la loba. Nadie lo venció, nadie se lo quitó. El original lo tienen los marqueses de Santa Cruz en Madrid, donde residen. Aquí la traen para actos muy especiales. Hace 32 años, cuando los restos del marqués se cambian de la iglesia a la capilla, ese día sí estaba aquí el original, pero solamente para un día tan importante. Bueno, estamos entrando en un sitio privilegiado, ¿verdad? La capilla, de las cosas especiales también del palacio. Una capilla pequeñita, porque claro, esto es en plan familiar, aquí no, esto no estaba dedicado al pueblo, esto era para la familia, pero no por ello menos importante. Aquí está todo en relieve, aquí sí está todo en estuco, sus capiteles corintios, las hojas de acanto, la bóveda que tiene en tan buen estado, porque solamente se quieren ver unas grietas que por supuesto son del terremoto, pero están revisadas, no tienen peligro, los tejados ya son nuevos, se cuidan mucho para que aquí no haya ningún problema. Y también unas pinturas de unos angelitos con atributos de la pasión también estupendas. La capilla tiene unas puertas laterales y da acceso a unos dormitorios. Esas ventanas que se ven por arriba eran para las personas que estaban ya muy enfermas, muy mayores. Cuando era la hora de la misa, abrían su ventanita y la escuchaban. Lo tenían todo bien preparado. El altar está decorado con dos imágenes muy antiguas, sobre todo destacar la Virgen del Carmen, una imagen muy curiosa, sin niños, sin escapulario, solamente con los carmelitas protegidos en su mano. La Virgen del Carmen es patrona de la Marina desde el año 1901, porque hasta 1901 la patrona fue la Virgen del Rosario. Para los de Cádiz, la Galeona, porque iban los galeones desde Cádiz a América. Todavía el Juan Sebastián Elcano, el buque escuela, cuando da su vuelta al mundo, se sigue llevando la Virgen del Rosario. En la cajita, lo hemos dicho un poquito, lo recordamos, están los restos de don Álvaro de Bazán y de la familia. Murió en Lisboa en 1588. Su testamento decía que lo enterrasen con su padre. Su padre también se llamaba Álvaro de Bazán, por eso al padre lo conocían con el apodo del Viejo. El viejo fue el que compró las tierras del Viso, el hijo las hereda, el que hizo esta obra. También están los restos de su madre, hermanos, hermanas, hijos, nietos, en fin, todos los que estaban enterrados en el convento. Una familia de marinos hasta hace poco, muy relacionada con la Armada. Por eso hoy este palacio se utiliza como museo y archivo de marina. Cuando ya el visitante conoce la historia de que esto fue de un gran almirante, una familia de marinos, pues ya no está raro que lo cuide la Armada. El mejor recuerdo, el mejor homenaje que se le puede hacer a esta familia es salvar este edificio. Todo el mundo que venga por aquí los pueda recordar y la historia de España.
Subteniente, ahora me toca a usted la visita, bueno, y vamos a entrar en las entrañas del archivo histórico. Ya habéis visto lo que es la parte museística, los frescos del palacio, pero verdaderamente el origen de que la Armada se haya hecho cargo de este edificio, la verdadera razón es el archivo. Este archivo, que lo tiene la Armada de 1949, recoge toda la documentación histórica desde 1784 hasta la Guerra Civil de todas las dependencias navales de España, tanto Cádiz, Ferrol, Cartagena, Sevilla y documentación de ultramar. Toda esa documentación se recoge en nuestro archivo. Habéis visto que parte del palacio no es visitable porque todas esas zonas están cubiertas de archivo. Aquí tenemos 16 kilómetros de archivo. O sea, estamos a la altura de, como puede ser, Simancas, e incluso llegamos a doblar lo que es el archivo de Indias. Aquí tenemos en total más de 80.000 legajos. Aunque la fecha inicial es 1784, sí existe alguna documentación suelta de algunos años anteriores, como principios del 18, hay alguna documentación suelta, pero no hay una continuidad archivística en la documentación. ¿Pasamos? Pasamos a otro archivo. Ahora mismo estamos en la sala de investigadores. Este archivo, como sabréis, está abierto al público. Cualquier ciudadano, previa cita previa, puede consultar los legajos que existen en este archivo. Ahora mismo, debido al COVID y las medidas sanitarias, solamente puede asistir una persona. Pero normalmente, como veis, las mesas que tenemos aquí, podríamos acoger cinco investigadores por día. El horario del archivo es de lunes a viernes y los fines de semana están cerrados, al contrario que el museo, que sí está abierto fines de semana. Y cualquiera que lo solicite puede venir a consultar la documentación que hay en el archivo. Normalmente todo el año hay algún investigador, ¿no? Hay a veces que estamos llenos, tenemos bastante demanda y siempre suele haber investigadores. Teniente, una de las anécdotas que veníamos hablando el compañero y yo en el coche, es que desde aquí, desde este archivo histórico naval, se pudo recopilar y se pudo encontrar la información para recuperar ese tesoro, ¿no? Que efectivamente, gracias a la información existente en estos archivos, se le pudo ganar el juicio que España entabló contra la empresa Odisei por el expolio del pecio del Nuestra Señora de las Mercedes. Bueno, subteniente, muchísimas gracias por la visita que nos han hecho tanto usted como el guía, que nos han ilustrado sobre este gran palacio que tenemos aquí en el Viso Marqués, que la gente no conoce o que quisiéramos conocer más. Así que, por favor, haga usted una llamada de atención al personal. Sobre todo, muchas gracias a vosotros por venir, por hacer difusión de este palacio, que es una cosa que poca gente conoce, y que yo creo, invito a que todo el mundo venga y vea este tesoro que tenemos en medio de la Mancha, que es de un valor incalculable. Y os invito a que promocionéis lo máximo el palacio. Yo sé que son fechas malas, no podemos acoger a todo el mundo que quisiéramos, pero esto pasará, y cuando pase, que todo el mundo venga y conozca este rincón de la historia de la Armada perdido en medio de la Mancha. Pues seguro que lo haremos y seguro que tendrán ustedes más visitas a cabo de realizar este vídeo y difundir este vídeo. Así que muchísimas gracias, hasta siempre. Gracias a vosotros, ya sabéis dónde tenéis vuestra casa y ya sabéis, cuando queráis, tenéis las puertas abiertas. Muchas gracias. Y todas las personas que quieran buscar. El marqués de Santa Cruz hizo un palacio en el Viso porque pudo y porque quiso. Han quedado en el imaginario popular, en sus vocablos,
otras coplas y cantares, como aquella que dice: Santa Cruz de Mudela, múdate al viso, quien te puso en Mudela, cambiarte quiso. Todo esto que hemos visto también forma parte de nuestro patrimonio cultural, material e inmaterial. Y les esperamos en un nuevo programa de Así es mi tierra. Gracias. Y parecen decirme que están contentos. No rondan los pastores de la Besana. En las noches ardientes de luna clara, porque mañana tienen que despertarse de madrugada. Así es mi tierra, así es la Mancha, tierra de hombres valientes y mozas.